El Consejo Minero y Antofagasta Minerals se unieron con el objetivo de realizar la primera capacitación en ecosistemas y negocios, un tema que cada vez toma más relevancia en el mundo y también en la minería. Por ello, ambas organizaciones efectuaron un encuentro con el experto James Spurgeon, director del Sustain Value, quien presentó una versión resumida y aplicada a la minería del curso BET, Business Ecosystems Training, desarrollado por el Consejo Mundial de Negocios para el Desarrollo Sustentable. Nos tocó en suerte poder ser anfitriones de reunirnos con un experto mundial, como un acuerdo que tomó el Consejo Minero de entrar en un tema que es de vanguardia, que está en plena vigencia hoy día, que es la valoración ambiental o la valoración de los servicios ecosistémicos, como es el término más técnico. Nosotros vemos que se nos aproxima la legislación, la normativa del sistema de biodiversidad y áreas protegidas, que nos va a obligar a evaluar. Entonces queremos saber de qué se trata el tema y después cómo interactuar con el gobierno, con el Ministerio del Medio Ambiente, para poder llegar a un término respecto de las exigencias que se van a hacer en esa legislación. Lo que se busca lograr primero es informar de un tema que, como yo les decía, no maneja la generalidad de las personas. Segundo, alertar sobre la importancia que tiene para la labor que hacen las distintas compañías del Consejo Minero. I think it's fantastic that Antofagasta and the Mining Council have taken the early initiative. The topic is increasingly recognized internationally as being of extreme importance. There are many new international policies, regulations, laws, all requiring companies increasingly to assess their impacts and dependencies on the ecosystem services. La actividad contó con la participación de funcionarios del grupo minero, además de consultores y ejecutivos del área de medio ambiente de las compañías asociadas al Consejo Minero, quienes destacaron el valor de conocer de un tema tan relevante de forma temprana. Nosotros desde la organización, nuestra organización de conservación, estamos hace 100 años hablando de esto. Entonces me parece realmente interesante que ahora una empresa tenga la misma mirada y la trate de incorporar dentro del core de su negocio. Me parece realmente un ejemplo digno de imitar. Generalmente en Chile no se da la oportunidad de estar viendo qué es lo que se está discutiendo en materia internacional, en materia de sustentabilidad, las cosas más nuevas que están saliendo y las que son las que al final determinan las políticas públicas que después rigen nuestras operaciones. El curso fue desarrollado en 4 módulos que unieron la teoría con la aplicación y análisis de casos prácticos, donde los asistentes pudieron plantear sus dudas y comentarios.